Mi nombre es Nina, significa fuego en quichua. Soy de madre quichua de Sarayaku y de padre sueco. Tengo un hijo que se llama Tiam. Yo no soy una activista, soy una defensora, yo soy lo que me enseñó la selva. ¿Y qué cliché? Que una mujer de la Amazonía les invite a defender la Amazonía. Pero tu cliché es mi forma de vida. Yo crecí en la selva. Crecí jugando entre los árboles, en los ríos, buscando cangrejos debajo de las piedras en el riachuelo. Yo crecí comiendo maduro asado por las mañanas a fuego abierto. Tomando guayusa en la madrugada con mis abuelitos y escuchándoles a toda mi familia hablar de los sueños, del futuro y del pasado. Mi abuelita fue mi mejor maestra. Ella me enseñó la magia de la selva. Ella me enseñó los trucos de la selva y los secretos de las canciones sagradas. Yo viajaba con mi abuelita por la selva, por el río, en la canoa. Apenas tenía cinco años, dejaba a mi mamá, a mi papá, cogía mi shigra y me sentaba en la canoa al lado de mi abuela. Íbamos navegando por el río a palanca, dos, tres, cuatro días. Iba viendo las tortugas, los peces grandes, los pájaros. Escuchando a mi abuela contarme su historia de cómo fue su infancia cuando ella era pequeña, que era muy distinta a la mía. Cuando caía la noche, nos íbamos a una playa grande de arena, hermosa. Mi abuelo ponía el anzuelo en el río y después iba en busca de las hojas grandes para hacer el ranchito para dormir. Mi abuelita, ella cocinaba el plátano. Y antes de que caiga la noche, comíamos pescado fresco con plátano asado. En la noche oscura solo podías ver las estrellas y podías escuchar las aves nocturnas y las ranas cantar en coro la música de la selva. Y así crecí. Con mis pies descalzos caminando sobre la tierra húmeda de la selva. Pero esa forma de vida se vio amenazada cuando yo tenía siete, ocho años por las compañías petroleras. Yo me acuerdo como que si fuera el día de ayer, cuando llegó un representante de la compañía CGC a mi comunidad. Era alto, flaco, calvo y pálido. Toda la comunidad se había reunido en la casa comunal y él nos contaba todos los beneficios de la explotación petrolera. Las mujeres le decían en Quichua, ándate, regresa a tu tierra, déjanos en paz. No necesitamos la explotación petrolera. Él nos ofreció 10 mil dólares. Éramos mil personas en la comunidad. 10 dólares por persona. Hasta yo, que era una niña pequeña, sabía que eso no era un buen trato. Cuando eso no funcionó, empezaron con... Salud, educación, algo más llamativo. Pero tampoco funcionó. Y yo sabía, como pequeña, que eran promesas que no tenían intenciones de cumplir. Y que no las cumplirían. Después de esa reunión, yo sentía una ira. Una ira aquí, en mi vientre. Una ira que solo una niña que está a punto de ver su futuro en pedazos, puede sentir. En la plaza, él vino a ofrecernos a los niños manzanas y en ese tiempo el acceso a la ciudad era tan difícil que muy pocas veces comíamos manzanas. Y yo tenía tanta gana de comer esa manzanita, pero... De toda esta ira que yo tenía, me di la media vuelta y salí corriendo. Ese fue mi primer acto de resistencia. Después de esto, nos fuimos a Suecia con mi familia por el trabajo de mi papá. Después de un tiempito, supe que ya las compañías petroleras estaban ingresando a mi comunidad. Supe que mis primos, mis amigos, estaban en la selva defendiendo el territorio, desde los niños más chiquititos, jóvenes, hombres, mujeres y ancianos. Supe que algunos habían sido golpeados, torturados, amenazados de muerte. Y como una niña que amaba mi tierra y mi familia, ese tiempo en Suecia fue insoportable porque nadie más entendía mi realidad. En Suecia todo el mundo estaba bien, pero yo yo no podía dormir por las noches y rezaba y pedía a la tierra que por favor las compañías petroleras no destruyan mi comunidad. Esperaba todo el tiempo las noticias de Sarayaco. Supe que habían cortado uno de los árboles más sagrados de nuestro territorio, que habían sembrado 1.400 kilogramos de pentolitas en nuestros terrenos, lugares donde los hombres hacen cacería. Y. Fue un tiempo muy difícil para mí, para mi familia, pero empecé a entender que yo podía contar esta realidad a través de mi propia historia. Aunque la gente no entendía, pero cuando yo lo contaba desde mi historia, desde mi perspectiva, desde mi vida, la gente empezaba a escuchar, a entender. Y así comencé desde muy pequeñita a contar lo que estaba pasando, a escribir artículos, Sa eh, empecé a salir en documentales, en videos, recientemente eh, abrí mis cuentas de redes sociales donde cuento mis historias. Descubrí que esto de estar entre un mundo y otro mundo era un poder enorme y ese poder venía con una responsabilidad. Una responsabilidad que yo tomo muy en serio. Y aún más ahora que soy madre. A los 23 años tuve un hijo. Pasé casi todo el embarazo viajando de una conferencia a otra conferencia hablando sobre lo que sucedía en la Amazonía, pero desde muy chiquitita yo ya había decidido que yo quería tener hijos en la selva. Así que a los nueve meses regresé a Sarayaku y justo era el 31 de diciembre y yo me estaba pintando la cara con witu para salir a celebrar el nuevo año con mi familia y mi comunidad. Pero esa noche celebré la llegada de una nueva vida, de mi hijo, Tiam. Junto a mi familia, mi abuelita, mi mamá, mi hermana, di a luz en la selva. Siempre fue muy importante para mí que mi hijo se conectara con la tierra desde el nacimiento, a través del cordón umbilical, tal como están conectados los bebés cuando crecen dentro del vientre de la madre. Y fue en ese momento que Nina se despertó en mí, mi fuego realmente, porque si antes tenía fuego, Ahora tengo más, tengo más paciencia, más dedicación y soy mucho más fuerte. Y así empecé a trabajar con las mujeres de la Amazonía, de todas las nacionalidades de la Amazonía: Quichua, Shuar, Achuar, Shibiar, Guaurani, Zapara. En el 2013, estas mujeres. Mientras yo estaba en Suecia estudiando, hicieron una marcha, tal vez alguno de ustedes se acuerdan, llegaron marchando hasta la capital de Quito, pero el presidente en ese entonces no les recibió. Las mujeres hicieron tanta bulla en los medios de comunicación que finalmente la onceaba ronda petrolera que en ese entonces se estaba anunciando, se tuvo que postergar. ¿Qué pasó después de esa marcha? Estas mujeres empezaron a recibir amenazas, empezaron a ser agredidas, perseguidas y públicamente humilladas, insultadas en medios de comunicación. Ha pasado un tiempo y la situación política del Ecuador ha cambiado un poquito pareciera que todo está tranquilo. Pero al inicio de este año, mi tía Patricia Hualinga, que es una mujer defensora de la Amazonía y muy reconocida, fue atacada en su propia casa en el Puyo. Lanzaron piedras, rompieron sus ventanas de su dormitorio y le gritaron, la próxima vez le van a matar. Las mujeres amazónicas empezaron a organizarse. Empezamos a organizarnos. Hicimos una marcha en el puyo y luego un congreso. Las mujeres vinieron desde lo más profundo de la selva, algunas en canoa algunas caminando varios días con bebés en brazos, con bebés en la espalda, pero llegaron. Hicimos un mandato que se llama el mandato de las mujeres amazónicas defensoras de la selva. Ese mandato contiene 22 puntos. Principalmente tratan, exigen la anulación de las concesiones petroleras en nuestros territorios amazónicos. Y tratan sobre las amenazas que están recibiendo las mujeres actualmente, que son defensoras de estos territorios. Y trata sobre la violencia física y sexual que existe en las comunidades y en los territorios donde las compañías petroleras y mineras están operando. Porque esa es una realidad que las mujeres están viviendo hoy. Llegamos a Quito y después de varios días finalmente nos recibió el presidente y entregamos el mandato. Nuevamente... Retornamos a nuestras comunidades y adivinen qué pasó. Las mujeres una por una empezaron a recibir amenazas. Curiosamente, de la misma forma que Patricia Hualinga, recibiendo ataques en sus casas con piedras a la medianoche. Es gracias. A estas mujeres guerreras, valientes, que ponen sus vidas en riesgo, que todavía tenemos una Amazonía viva. Es gracias a ellas, es gracias a los pueblos indígenas, que todavía tenemos selva, que todavía los niños pueden correr por la selva, que todavía hay madres que pueden dar vida en la selva. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Esta lucha no es solo mía. Esta lucha no es solamente de estas mujeres y de estos pueblos. Esta lucha es de todos nosotros. Porque afecta a todo el mundo. Les afecta a ustedes también y tenemos que empezar con el tiam el nombre de mi hijo la transformación el amor infinito tenemos que transformar y cambiar nuestra forma de pensar esta lucha también es aquí porque el mundo de ustedes este mundo no puede existir sin el mundo de los pueblos de indígenas. No existe. Este mundo existe porque existe la Amazonía. Y yo, aquí, solamente soy un puente entre ellas. Gracias.